señores, estamos subiendo ahora a Rancho Arriba. Ustedes no saben lo alto que es esta montaña y todo lo que tenemos que subir. Y aparte de tengo los oídos tapados, o sea, ustedes no saben que yo no estoy escuchando absolutamente nada. Y eso es sube y sube, sube y sube. Eso de aquí se ve plano, pero no. Realmente es una subida bien inclinada. Señores, mira, aparte de la inclinación, esta montaña está llena de curvas. Por eso todo el que venga tiene que manejar con precaución. Mira, incluso se ponen muchos letreros avisándole que es muy inclinada y que en cualquier curva hay que tomarlo suave porque pueden venir vehículos, incluso hasta animales y eso puede provocar accidentes. Entonces, hay que manejar con precaución. Bueno, cada vez que nosotros llegamos a Rancho Arriba, siempre hacemos nuestra parada en este sitio que es súper bonito. Y si se fijan en lo que me siguen, yo he tenido fotos aquí. La montaña está un poquito húmeda porque parece que llovió mucho. Pero a la vez está fresco aquí. Siempre hace frío. Si se fijan allá, hay un letrero que dice... Ay, no se ve. Pero dice bienvenido a Rancho Arriba. Y es para donde nosotros vamos. Se supone que yo tengo que desayunar, pero yo no he desayunado, o sea, no tengo hambre. Porque aquí es donde nosotros siempre nos sentamos a desayunar, o sea, nosotros preparamos el desayuno y lo traemos aquí y no lo comemos. Pero como que no sé, quizá de tanta vuelta que hemos dado en la montaña, esas curvas como que me marearon un poquito y como que se me quitó el hambre o el apetito. Pero cuando lleguemos a nuestro destino, nuestro verdadero destino, creo que ahí se me va a abrir el hambre porque esa gente cocina demasiado bueno. Demasiado. Yo amo la comida del campo, ustedes no se imaginan. Y antes lo hacían en una leña. No sé si lo van a seguir haciendo así, pero a mí me encanta. Amo el campo. Y ustedes lo saben. Y como saben, hoy es Viernes Santos. Es un día sagrado, como todos conocen. Se conmemora lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y por lo general es un día que se toma como para reflexionar, para estar siempre conectados con Dios, con lo bueno que fue siempre, mandando a su Hijo a morir por nosotros, nuestros pecados. Y bueno, mucha gente lo toma más como vacaciones, como salir, conocer y disfrutar. Yo en mi caso, realmente lo paso en mi casa, no salgo, no me gusta salir esos días, pero hoy fue diferente. Hoy nos vamos a quedar este día solamente aquí en Ocoa, en Rancho Arriba, pues para pasarlo bien en familia, compartiendo decentemente, claro, porque se puede salir, lo que no se puede es como disfrutarlo, como disfrutar así como una fiesta, simplemente... Uno lo toma como para conocer, visitar familias, decentemente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y después regresamos a casa más tarde. Así que nada, espero que ustedes estén disfrutando, que ustedes la puedan pasar bien con su familia, que estén compartiendo decentemente. Y el que esté en su casa, que puede estar tranquilo y disfrutar de mi vlog, porque eso es lo que hay, no hay más. Así que acompáñenme. Ok, es el letrero que dice bienvenido a Rancho Arriba. No puedo enfocar más de ahí porque realmente tengo todo el zoom. Ay, Dios mío, pero el ambiente está súper frío. Pero está rico, me encanta. Hay que aprovechar esto porque Santo Domingo está caliente. Y nada, ando con mis padres. Ellos están ahí conversando con la señora de siempre que aparece ahí cada vez que venimos. Se llama como yo a sí mismo, María. Mi tocaya. Y nada, esta es siempre nuestra parada.
Saluda. Hola. Aquí está mi mamá, mi mami, mi querida mami y mi padre. Cuando ella no tiene melones, yo le mando su los cafetales de Don Octavio. Wow, plantaciones de café, ¿sí? Me imagino cómo tienen que oler eso. A café. Se van a encontrar siempre mucho café, muchos viveros. Eso es lo típico de Ocoa. Por ahí están los viveros, pero están entre esas plantaciones. Pero si se fijaron anteriormente, unas casetitas como techadas así en blanco. Bueno, esos son viveros, miren aquí. Por ejemplo, esos son viveros. Bueno, no se ve bien, pero bueno. Eso es un vivero. Hay muchos aquí, muchísimos. Miren, eso es lo que yo le digo. Aquí le decimos vivero. Yo no sé si en otros países tiene otro nombre, coméntelo debajo. Si usted es de otro país, comente cómo se llama eso. Ahí adentro es donde eso como que protegen las plantas para que ningún insecto se coma lo que son las hojas y dañe lo que son los cultivos. Vivero, hay un vivero. Esto es lo que yo amo de las casas en las montañas, ese tipo de casa así, wow, qué bello. Nosotros andamos con cocos porque obviamente nuestra tradición de venir a Ocoa es comer arepa. Arepa de aquí, de República Dominicana, no arepa venezolana ni colombiana, no, no. Arepa dominicana. Y aquí es un postre. Sobre todo se prepara con coco y harina obviamente de maíz, ¿no? Pero traemos coco porque es que no nos podemos ir sin eso, es que no, no hay forma. Wow, miren qué creatividad, qué belleza, esas plantas tan lindas. Y miren cómo hicieron la maceta con potes plásticos, muy bien. Miren, está hecha de bambú. Bambú, wow, qué hermoso, todo reciclado, miren. Tan lindo, está muy lindo. Yay. Estamos esperando a alguien sorpresa. Ahora es que yo voy a desayunar. Ahora. Pero nada. En lo que hace hambre para más tarde, me como mi pan porque tengo que desayunar. Y nada, buen provecho. No, ah, porque barco grande ando no ande, porque ahí se le enfría seguir. Frangito le gusta, el hijo de Juan, así en las tazas grandes, para que se le enfríe pronto. Ok. ¿Cómo? Pues entonces un café frío. A él le gusta frío, que se le enfríe a mí. No me gusta frío, porque es el café de Ocoa. ¿Miren? ¿Dónde uno va y lo busca el café de Ocoa? Aquí, yo ¿de diga, Ocoa? ¿Samín? ¿De sobre, Samín? Es el Samín. Ah, pero por ahí hay no, como en paquete, en paquete. A mí me lo mandaron sí, un amigo, vende. Se lo venden en los colmados. Sí. Porque es de aquí. Me gusta, miren, tiene un sabor a pilón. Ajá, mire, ese es bueno. Ese lo tostó la hija mía allá arriba, pero bueno, le tocó allá arriba en el campo. Ah, pero a mí me gusta el campo. Yo soy campesino. A mí también. Ay, yo soy de la ciudad, pero me gusta el campo. Ahora,
La mejor vida que hay es usted vivir en la ciudad, porque usted de la ciudad no hay que explicarle, porque usted se lo sabe todo. Pero es bueno de la ciudad tener un paradero, ¿no? Sí. Una cabañita, una cosa. Que cuando uno salga de la ciudad. Vámonos, vámonos los viernes hasta el domingo. Que no tiene una semana, tiene una semana sin trabajo. Voy para los domingos. Para allá, para. A recrearme. Sí. Eso es bueno, muy bueno. Y después de tanto tiempo, miren quién está ahí, Marlene. Voltea tu cara, por lo menos. Sí, sí. Saluda ahí, ok. Ay, qué linda. Mi mai. Yo le digo mi mai. Yo no sé aquí, de dónde yo saqué eso de que decirte mai. Mi mai. Mai. Del campo. Mai. Próximamente voy a comprar una tierrita y voy a mudarme ahí. Bueno, no hay, pero... Para sembrar ahí. Para sembrar no, para yo venir a quedarme, porque es que yo no puedo estar en la ciudad, qué bello. Y nada, vamos a seguir explorando. El río está allá. Mira, un puente. Y ese puente no se puede ni cruzar, antes lo cruzaban, pero ya... Cuidado, Miguel Ángel. Cada vez se va poblando más, porque la otra vez que vinimos no había nada. ¡Ah, ya vino! Pusieron esa casetita para Semana Santa. Bueno, mi gente, esto se va a poner bueno. Ahorita nos vamos a bañar, por lo menos yo. Traje mi traje de baño, no lo tengo puesto, pero yo vengo ahorita, me baño en mi río porque el ambiente se ve muy bueno. Yo he venido a Ocoa como, ¿cuántas veces? Cuatro, cinco. Uh-huh. Y nunca me he bañado en el río. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, yo siento que nunca he venido a Ocoa, por lo menos en Rachareo. Pero, claro, hay que bañarse, hay que aprovechar el sol porque estaba lloviendo. Y lo despejado que está, porque ahorita se va a poner bueno cuando la gente venga. Así que hay que aprovechar que está así. Si ustedes se fijan en la música, yo no sé si ustedes la oyen, pero es que esto se va a aprender ahorita. Así que hay que aprovechar antes de que esto sea un desastre. Wow. Wow, miren esas casas que hay allá. Son como villas. Parece que las personas no viven ahí cuando vienen. Cuando ellos vienen, se hospedan ahí. Y ese es el río. Que no se ve desde aquí, pero ahorita vamos a estar más cerca de él. Ahí se ve que hay personas ya haciendo su asadero. Están construyendo su caseta para yo quedarse ahí cogiendo su sombra. Y nada, esto es Rancho Arriba Ocoa. Y hace una piscina natural, así que... Pone una entrada de agua y una salida. Tremendo balneario. Allá hay otra casa. No sé si la ven. Esa de allá. Esa tiene sus paneles solares. Aquella, sí. Uh-huh. Ah, esa es la casita que yo digo. Yo estaba... fijándome en esa. Ella tiene paneles solares. Pero eso dice se vende. Y ahí es donde el helicóptero ya baja. Lo oy oy. Y mira esos que son más grandes. Están ahí adentro. Uy. Esperen, esto está lleno de lodo. Uy. Miren a Peppa y a George. Mira a mamá Peppa y papá Peppa. Ah, papá Pig. ¿Dónde está la comida? Mira. Ahí lechoncito.
Y allá están los pais, además están mirando a uno por si. Seguimos. Otro vivero más. Ahora nosotros vamos a ir a la casa a comer y después al río. Según es bueno. Hoy se pone bueno. Bueno, ahora sí vinimos a bañarnos. Ya yo tengo mi ropa puesta. Ya ahora sí toca agua. Están llegando más gente, pero nosotros vamos a estar en una zona más para nosotros. ¿Dónde? ¿De aquel lado? Ah, ¿dónde está el peñón? Ahí, el peñón le quita fuerza a la corriente. Oh, ya, ya. O sea, no justamente después del peñón, tú dices, para acá. Ok. Juan David, di adiós a la cámara. Juan David. A la cámara. Di adiós a la cámara. ¿Qué tú haces? Vendo arena. Arena, tú vas a hacer un castillo. Arena. Un castillo vas a hacer. Oh, wow. Vamos a ver. ¿Cómo queda? Bien. Una, dos y tres. Oh, ahora tienen que hacer una forma de cangrejo con eso. Y hacer. Uy, me caigo. Mira, mi tazo. ¿No? ¿El qué? Ah, un tazo. Mío. ¿Es tuyo? Sí. Vamos. Una, dos y tres. Vamos a ver. ¡Wow! Mira, quedó con la misma forma. Muy bien. Mira. La corriente está demasiado fuerte. Ay, déjalo, mira, no es. Está temblando. Ay, el pobre. No la puede, no la puede. Yo te temblando. Miren eso, el perro está guiando al caballo, al burro y al hombre que viene ahí. Y él va a guiarlo y va a cruzar el río. O sea, ya el perro sabe por dónde ir. ¡Ay, qué lindo! Vamos, que tú puedes. Allá va. El perro es el que guía al hombre. ¡Qué cosa! Nunca me había bañado. Ya me siento que ya he venido a Rancho Arriba, de verdad. Después de esa agua. Y nada, seguimos, seguimos. Ahorita ya entrenó, vamos a comer arepa. Qué decepción. Sin embargo, los que se quedan aquí hasta el domingo, mira, ahora que están llegando a bañarse al río. Y desde aquí no se ve bien, pero ahí esto está lleno de gente para allá. Y después del puente que yo grabé ahorita. Por aquí hay más gente, para allá también, o sea, el río es demasiado grande, pero la gente sigue viniendo. Y nada, ahora voy a cruzar, tengo que guardar la cámara para que no se me vaya a caer. Esa mujer, yo les estoy diciendo que crucen por allí, porque ahí hay mucha corriente y ahora ya no quieren cruzar. Ya yo crucé, este hombre también, así que nosotros vamos a seguir. Hasta que por fin. Parecen la gente cuando están, los inmigrantes cuando están cruzando la frontera, yo te digo a ti. My God. Mira, hasta la policía está ahí. Le quitaron la música. Porque es que tienen un desacato ahí esa gente. Señor, miren. Ese puente que está malo, dañado.
y la gente cruzando por ahí. Con riesgo que se caiga. Bueno, nos vamos. Ya, no están. Por eso que no se puede salir en Semana Santa, porque es que se pone así, la gente lo coge así como para ellos hacer su rumba y su junte raro, y miren cómo estamos aquí, un tapón. En pleno rancho, o sea, ya de regreso a casa. Ay, sí, yo que no me puedo aquí.